Sí, la verdad es que desde los 5 años que empecé a jugar a fútbol, bueno, yo creo que mi único pensamiento pues era dedicarme a fútbol. La verdad es que impone, ¿no? Meter un gol y encima en el fondo que estaba repleto de gente, ¿no? La verdad que mucha felicidad. Bueno, desde pequeñito ha sido sabio en Madrid. Ahora mismo la verdad que no tengo así ningún referente así, pero siempre me ha gustado salir. Hombre, lo máximo sería jugar en primera división. Todo jugador desea jugar a este nivel. Sí, ¿por qué no? En el mundo del fútbol nunca puedes decir dónde jugarás la temporada que viene, pero a mí me encantaría jugar. Pues el Cádiz es un equipo muy grande, ¿no? Siempre ha sido equipo de segunda, primera, y la verdad es que el Cádiz pues desprende mucha grandeza. Sí, yo creo que sí. Además, era un equipo nuevo, todos nos teníamos que acoplar, y yo creo que con los compañeros me he conjuntado muy bien. Pues la afición espectacular, ¿no? Nunca había visto una afición como la del Cádiz, la verdad es que me había sorprendido. La ciudad muy bien, porque está en la costa, es parecido a Barcelona, y bueno, la equipación ya la había visto dos temporadas, así que bueno, con la equipación no se gana, o sea que tampoco. No, la verdad es que he metido 3 goles en 3 partidos, bueno, espero que poder hacer disfrutar con más goles a la afición y que siga la racha. Está claro que siempre siendo humildes tenemos que seguir trabajando al máximo, porque Si te relajas en esa competición, pues luego lo puedes pagar caro. Pero yo creo que sí, que el Cádiz a final de temporada estará allá. Pues ahora mismo con Acuña, con López, la verdad es que me llevo bastante bien. No, yo nací en Jaén, pero con 3 años, tema de mis padres de trabajo, pues emigraron para allí, para Barcelona, y bueno, a los 5 años empecé a jugar. Bueno, consignarme y poco más. Bueno. La verdad es que no lo sabía que llevaba el 11, pero bueno, si lo llevaba mágico, bueno, mucho respeto. He visto muchos vídeos de él en los que esta afición disfrutaba mucho. Y bueno, eso, respeto e intentar a ver si la afición me tiene el mismo cariño. Bueno, lo había visto por la tele, la afición que tenía, pero bueno, en persona y jugando dentro del campo, pues impone aún más. Bueno, ha sido todo. Muchas gracias.